Ahí. Gustavo, antes del corte hablábamos del tema Messi, Sí. lo que salió en la tapa del diario Marca. Ajá. Lo que indica esta tapa es que aparentemente Messi le dijo a la comisión directiva que no tenía pensado renovar Sí. a fin de su contrato, que es en junio de 2018. O sea, falta bastante para lo que es el final de su contrato en Barcelona. Rápidamente el diario Sport de Barcelona salió a desmentir esta versión y están tratativas y están dudas igualmente qué es lo que está pasando con Lionel Messi. Yo imagino que siendo a ver el jugador estrella y quien más ha tenido éxitos en el equipo catalán, va a terminar renovando. Hay versiones que dicen que hay muchas posibilidades de que Messi termine yendo al Manchester City de Josep Guardiola, pero igualmente todo quedará en ver qué dice. Primero el jugador y después qué es lo que siguen aclarando los medios españoles, porque parece que es una guerra de medios cuando en realidad no se sabe bien concretamente cuál es la información. Bien, perfecto. Me voy a San Luis. Allí está el diputado Luis Martínez. Hola, ¿qué tal, diputado Martínez? Soy Gustavo Mura. ¿Cómo va? Gustavo, muy buenas tardes. Saludo para todos ustedes. Encantado Gracias, de escucharlos. igualmente. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo es el proyecto de registro de empleo Puntano que ha levantado alguna polémica, por favor? Sí, no, con mucho gusto. Mira, la primera necesidad que planteó el gobernador en cuanto asumió a fines del año pasado y que convocó al Consejo Económico Social, en Sí. el que participa todo el sector privado del empleo, fue proteger a los trabajadores locales en función de un diagnóstico, un pronóstico de la economía argentina que era bastante complicado para el semestre que se venía. Bajo la condición de que había planteado el gobierno nacional de que la mejoría venía a partir del segundo semestre, hicieron un acuerdo de caballeros entre el gobierno y el sector privado de proteger al empleo local. El empleo local estaba constituido por un número determinado de trabajadores disponibles o puestos de trabajo del sector privado. A medida que avanzó esto, la provincia empieza a sentir que de ese acuerdo con el Consejo Económico no todos habían participado y que había, de parte de los empresarios, alguna especulación que uno puede entenderla como legítima, porque cuando al empresario le ajusta el bolsillo, también empieza a utilizar algunas variables como conseguir mano de obra más barata, cómo empezar a despedir, etcétera, etcétera. En ese contexto, el gobernador lo que sintió era la necesidad primero de registrar cuál era la masa laboral general de la provincia de San Luis en todo el sector privado. Sí. Hoy por hoy, cualquier provincia argentina registra eso a través del ANSES y la AFIP. Es decir, no tiene control del registro laboral las provincias. Sí. Lo hacen a través de organismos de policía del trabajo y demás, pero no hay un registro que te permita conocer cantidades y tomar decisiones. A partir de eso, que es el primer eje de la ley del registro de empleo puntano, lo que dice es, bueno, hay un número dado de trabajadores, hay un número dado de puestos de trabajo, hay una crisis que nos está llevando puestos a todos, lamentablemente esto hay que decirlo, y está generando de mucho desempleo en el sector privado. Entonces el acuerdo con el sector es, ¿cómo hacemos para protegerlo? ¿Cómo hacemos para que un empresario no tome la decisión de traer a alguien quizás más barato, dejando sin trabajo a alguien de acá? Y cuando nos referimos acá, se refiere no solo a los nacidos acá, sino a los que ya están en San Luis, porque el 50% de nuestra población es gente afuera. Bueno, pero Eso hay acá que decirlo y hay que el reconocerlo. proyecto habla solamente a los nacidos en San Luis. No, pero mira, el tema es así. Crea el registro, crea la obligación de registrar y crea la obligación de todo aquel que decida registrar una persona de afuera tiene que pagar el 10%. ¿Por qué se hace esto a partir de ahora? Porque si vos te fijas, digamos, lo que está exceptuado en el artículo 6 del proyecto es precisamente aquel que tuviera la relación declarada al momento de entrada de la vigencia. Imaginemos que en San Luis hay el 50% de trabajadores puntanos y el 50% de trabajadores son de afuera. En tanto y en cuanto vos lo tengas registrado, Sí, estás protegido pero y está no bien, yo estás entiendo. No se alcanzado. puede legislar hacia atrás, eso está claro. Pero lo que yo digo es, Exacto. a partir de que entre en vigor esta legislación, Sí. el santafesino que está establecido en San Luis
o el tucumano que está establecido en San Luis desde hace 30 años, ya empieza a tener que pagar un 10% su empleador. En absoluto. ¿Por qué no? Sí, no, si, no es, si no es puntano. No es lo que dice, no es lo que dice la ley. Justamente, la ley dice, quedan exceptuados de pagar esto las personas que nacieron en la provincia y las que tengan más de 5 años de residencia en la provincia. Todos esos están exceptuados. Bueno, ¿y por qué 5 años? ¿Por qué no es los que, a partir del momento de la sanción de la ley? Bueno, precisamente por esto. A ver, cuando nosotros vamos, imaginemos que mis hijos o yo voy a estudiar a Buenos Aires, voy a estudiar a Córdoba, voy a estudiar a Mendoza. Hoy te voy a poner el ejemplo más simple que ser el de los estudiantes. Nosotros transitamos un tiempo en tu provincia, en la provincia de Córdoba, de Santa Fe, y durante el tiempo quizás como estudiantes no hacemos aportes y contribuciones más allá de las derivadas del consumo estudiando y no estamos haciendo un aporte. Esto es una situación que ha llevado a discutir a muchas provincias todo lo que tiene que ver con el reparto de la coparticipación. Vos más que nadie debes tener presente la discusión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Provincia de Buenos Aires sobre el sostenimiento de los servicios de salud. Vos hiciste alguna introducción hace un momento sobre las provincias que querían aplicar alguna política de compensación de los gastos. Vos hiciste esta referencia. Y Buenos Aires, la provincia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre ha tenido esta misma discusión. Los 5 años obedecen a que aquellas personas que recién ingresan a la provincia y que la provincia les brinda en igualdad de condiciones todos los servicios de salud, educación y seguridad, porque para eso es el fondo de que se constituye, es para destinar a eso. Aquellas personas que recién ingresan, cuando un empresario decide priorizar traer a alguien de afuera, o que recién ha llegado y deja sin la posibilidad a alguien, mucho que está acá, que puede ser alguien de Mendoza, de Buenos Aires, de Córdoba, que ya se radicó y tiene familia acá. Si el empresario va a ejercer esta opción, lo que se le pide es este fondo para contribuir y equiparar con todos aquellos que hace muchos más años vienen sosteniendo el sistema de salud, de seguridad y de educación. Es decir, es un fondo compensador, que es lo que está discutiendo el mundo y las provincias. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos de esta manera, pero en definitiva de ninguna manera estamos castigando a quien ha venido de afuera. Todo lo contrario, porque de hecho, cuando hablamos de que van a estar exentas aquellas personas que ya se encuentran declaradas en relación laboral, lo que estamos haciendo es precisamente buscar que todo el mundo, antes de la ley, ya tenga declarados sus trabajadores. Porque un trabajador declarado es un trabajador con obra social. Entonces, la estrategia tiene de este proyecto es poner a la consideración una problemática que tiene el mundo del trabajo hoy. Sí. Sí. La liberación de las importaciones, vos no te das una idea cómo ha afectado San Luis, aunque sea una provincia muy chiquita. Hay muchísimo consumo, basta ir a las sucursales de los correos por las que se tramitan las compras y ver las colas y colas y colas de gente retirando productos comprados en el extranjero. Y vos ves constantemente negocios del rubro local que cada vez tienen menos ventas y cada vez hay más desempleo. Entonces, las provincias tienen que refugiarse de alguna manera en decisiones para proteger el empleo local. Y vuelvo a repetirte, Gustavo, no se refiere a que sea el nacido en San Luis, se refiere a lo que ya estamos, que sostenemos esta provincia. No podemos hacer nada contra la economía nacional, pero sí tenemos que tomar algunas medidas para protegernos. Todas las provincias debieran hacerlo. Entonces, bien, acá no hay una cuestión de acto discriminatorio. Estamos protegiendo al trabajador local, ni más ni menos. Bien, Luis, está clara la explicación. Lamentablemente yo tengo que ahora que hacer un corte porque es un bloque que se ha terminado, pero bueno, que ya quedó más o menos explicada todo el fundamento que sostiene a esta legislación. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias por el chau, tiempo. Hasta luego. Luis Martínez, diputado oficialista, es Compromiso Federal por San Luis. Estamos a 25 minutos de las 5 de la tarde, pido disculpas al Servicio de Noticias. Vamos entonces a las noticias. Durante toda la primavera, te seguimos informando. Títulos. 16 horas 35 minutos, temperatura 29 grados, humedad 36%.